Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Bar de Beauty. En el día de hoy les traigo la parte 2 de perfumes y citas. En esta ocasión, perfumes nacionales y súper accesibles. Como ya vieron, tuvimos una parte 1, hablamos de perfumes, hablamos de citas. Muchas de ustedes me comentaron sus favoritos en mi canal de YouTube y también aquí en mi Instagram, que si no me siguen, síganme en @bardebeauty. Y estábamos hablando de cuáles eran esos perfumes que causan impacto, ¿no? Impresión en una cita y de acuerdo a la época del año un poco y también en la hora, digamos, que lo utilicemos, puede ser por la tarde, puede ser por la noche, tenemos diferentes opciones. Así que les voy a presentar mi Dream Team de perfumes ideales para una cita de tarde, un after y una cita de noche. Bueno, vamos con el primero. Este perfume no lo mostraba hace bastante, pero hace poquito lo encontré en mi cajón de perfumes. Vieron que yo voy rotando, voy probando nuevos lanzamientos, novedades. A veces me pasa que me aferro de un perfume y no lo largo por un tiempo, pero después quiero ir innovando y probando, y lo encontré. Es una fragancia que a mí me gusta mucho, que es elegante, que las va a dejar bien súper para ir a trabajar, para una cita por la tarde. Es elegante, es fresco, ideal para esta época del año, primavera-verano. Y les estoy hablando del clásico Vitamina. Es una fragancia súper elegante, fresca. Tiene manzana, tiene lima, tiene rosa, tiene peonía. Me parece hermosa, es súper distinguida y es bastante accesible. También la van a encontrar en conjunto con un cofre que tiene una crema, una body lotion, que sirve para reforzar la fragancia. Igual, para mí, dura un montón. Así que se la súper recomiendo. Es una fragancia que ronda los 2.000 pesos aproximadamente, 2.000, 2.500, dependiendo de la presentación. Y se las recomiendo muchísimo porque es un clásico que no les va a fallar. Una fragancia que tengo para recomendarles es de un diseñador argentino, que si no vieron mi reel de perfumes de diseñadores argentinos para esta primavera, les recomiendo que vayan a verlo. Es la fragancia de Gino Guani, Chic to Chic. La verdad que me gusta muchísimo, me parece súper elegante, súper versátil. Algunos de ustedes me dijeron que tiene una similitud con Chanel Jeans Eau Tendre. La verdad que me parece muy, muy, muy fresca, muy linda. Dentro de sus notas tiene también manzana, también tiene jazmín. La verdad que me parece súper, súper elegante. Es una fragancia accesible, ronda los 1.500 pesos. La presentación es importante, es uno de Parfum, así que les recomiendo que lo prueben, que me parece que es ideal tanto como para trabajar como para una cita por la tarde. Bueno, esta tercera fragancia que les voy a mostrar a continuación, me han escuchado hablar, creo que ya están hartas de escucharme hablar que la nombro, pero honestamente, pruébenla, es riquísima, está como muy trendy ahora. Después les voy a tirar un poquito de data más, que pueden encontrar algunas promociones que estuve viendo y que próximamente creo que voy a caer en alguna de ellas. Les estoy hablando de Cher Sarsi, de este nuevo universo de fragancias de Cher, que la verdad me gusta mucho, mucho, mucho Sarsi para el día, para una cita por la tarde, para ir a trabajar. Me parece que es súper elegante. Dentro de sus notas tiene bergamota, tiene pera, tiene rosa de mai. Es súper distinguida, es muy linda. Y como les dije al inicio de la revolución Cher, como digo yo, que empecé en mi Instagram, en YouTube también, tiene una similitud con Idol de Lancôme, por lo cual, si gustan de esa fragancia, también pueden ir por esta y probarla. Así que me gustó mucho la promo, les estaba por comentar esto. Muchas de ustedes me reenviaron la promo de la cartera con la fragancia, un travel size y viene un delineador también, así que aprovechenla porque está creo que 4.000 pesos y la tote bag es muy linda. Les cuento que tengo muchas ganas de tener esa tote bag, así que creo que por ahí me hago algún travel size como para tener de ese set. Quizás después el perfume se los regale a ustedes porque, como pueden ver, si bien está bien amado, todavía tengo un poco de este perfume. Así que veremos de incursionar en esa promo. No se la pierdan porque está en muchos lugares. Creo que la vi en Parfumerie, Beauty 24. Ahora se viene el Día de la Madre, así que creo que sería un lindo regalo. Así que aprovechen esa promo y prueben Cher Sarsi. Bueno, y el próximo perfume ya estamos adentrándonos en la tarde-noche, en una fragancia un poquito más, quizás protagonista, un poquito más elegante. Y la que les voy a mostrar quizás no es tan nombrada, pero la verdad merece la pena ser nombrada y merece la pena que la conozcan.
Yo soy muy fan de las fragancias nacionales y de los diseñadores argentinos, por supuesto, porque son mega talentosos. Y les estoy hablando de esta fragancia de Laurencia Dot, que es 1987-01, que celebra sus 25 aniversario con la moda. Y les cuento que es una fragancia mega elegante. No es elegante, es mega elegante. Dentro de su composición tiene mandarina, tiene rosa de Mei. La verdad que es fresca, pero elegante a la vez. Es como para un cóctel. Es como que las viste de fiesta. Es muy, muy rica y también muy accesible. Conseguir en perfumerías y también por internet, la vi en Mercado Libre y en el sitio web de Comimpar, que es el fabricante, digamos. Y es un eau de parfum de 50 mililitros. Me parece una fragancia que tiene una composición súper fresca, súper elegante. Es una fragancia que es floral frutal. Pero como les digo, tiene esa salida fresca de la mandarina y después con la rosa, con el muguet, me parece que hacen una composición sumamente elegante, sumamente distinguida y que creo que merece la pena que la conozcan. Bueno, y ahora nos vamos con fragancias un poquito más nocturnas. Hay dos fragancias que tengo que son muy similares, son accesibles y son muy similares entre sí. Una es argentina, la otra no tanto. Pero bueno, las dos, más que nada, les quería comentar que son bastante accesibles y que las pueden conseguir en distintos lugares. ¿Sí? La primera que les voy a contar, que es la más accesible de las dos, es Malaya de Lázaro. Es una fragancia que tiene pimienta rosa, que tiene café, es gourmand, tiene una similitud a Black Opium. Así que las que son fanáticas de Black Opium, miren el spray. No, es muy, muy rico, la verdad que se lo súper recomiendo. Y les cuento que si lo compran con un cofre, generalmente viene en un cofre la fragancia, les va a venir con un bálsamo, que es un bálsamo sin perfume, que lo pueden usar incluso un bálsamo fijador, que es transparente, y lo pueden usar a esa crema para fijar otros perfumes que quizás le duren poco. Muchas de ustedes me dicen que algunas fragancias, a mí también hay algunas que no fijan tanto en mi piel como otras. Y generalmente utilizo una crema hidratante o un bálsamo fijador sin perfume para justamente hidratar y humectar la piel para que se fije mejor la fragancia. Siempre una piel que está más humectada les va a fijar mucho más la fragancia. Así que me parece muy buen dúo, es muy económica. La verdad que la vi en un precio muy, muy económico y accesible. La consiguen en perfumerías y también, obviamente, por tiendas online. La otra fragancia que es muy similar a Malaya, que como les había dicho, tenía una fragancia que era nacional y otra que no, ¿sí? Pero las dos accesibles. Es Zara Gardenia. Zara Gardenia se las mencioné en el video de los perfumes de Zara, los dupes de Zara. Y Zara Gardenia, la particularidad que tiene es que es un poquito más alicorada, la siento más alicorada que Malaya. Malaya es como más dulce, más gourmand, como que conserva un poco más fielmente el estilo de Black Opium. No les digo qué es. Abismal la diferencia, no es apenas una salidita un poco más alicorada. Sí noté en cuanto a duración que Malaya me rindió más, en cuanto a duración, quizás por el bálsamo que les comenté antes, que Zara Gardenia. Zara Gardenia, en general, los perfumes de Zara tienen una baja duración, no todos, pero la mayoría tienen una baja duración. Así que quizás les recomendaría que, incluso ahora Zara Gardenia, no se asusten, es el mismo, cambió el empaque, ahora es de color violeta. Antes venía de este tono con esta tapita de color como gris, ¿sí? Pero Malaya lo que tiene es un bálsamo fijador que creo que eso le suma más y de Gardenia de 100 mililitros ronda los 4.000 pesos. Así que yo les recomendaría, vayan por Malaya, que incluye el bálsamo fijador y aparte lo pueden reutilizar para otras fragancias. Me parece que es una muy, muy buena combinación y es súper accesible. Para cerrar, les cuento cuál es uno de mis favoritos de noche. Les cuento que lo usé bastante poco. Me fasciné con el primero por ahí que les mostré. Ya les estoy tirando data, ya lo van a sacar. Pero algo que me parece impecable, que me pareció impecable, rupturista, de muy buena calidad, es Cher Onyx. Cher Onyx, como les dije en el video de Cher. Una fragancia súper nocturna, misteriosa, un ámbar floral que es una bomba. Tiene corazón de flores blancas, por supuesto, estamos hablando de la tuberosa, de los nardos. Y tiene una salida que es de pera, de bergamota. Lo que me gusta de Cher Onyx, que yo les conté en el video de Cher, que tiene un parecido, un similar al Antartid de Givenchy,
es que tiene frutos rojos. Entonces, los frutos rojos le dan ese toque ácido que quizás le da un poco más de liviandad a ese nardo cremoso que encontramos en la versión de Givenchy, ¿sí? Por eso quizás es como hasta incluso más usable que el Antardit, pero obviamente mucho más accesible, por supuesto. Las fragancias de Cher rondan los 3.600, 4.000 pesos. El Antardit ya está por arriba de los 11.000 pesos. Así que me parece una fragancia que es súper distinguida, es súper elegante. Si les gustan los nardos cremosos, pero no tan envolventes, diría yo, como el Antardit original, les recomiendo que vayan por Onyx. Fragancias nacionales, que bueno, ya les dije, las esencias de Cher, la verdad que me gustan muchísimo. Estos dos para mí fueron una de las bombas de este 2021 en cuanto a perfumería nacional, sin dudas, mis destacados, unos favoritos que no puedo dejar de tener en mi vanity. Pero bueno, espero que les hayan gustado todas estas opciones, me parece que son distintas opciones, distintos tipos de personalidades, me parecen que son todas súper agradables, mega elegantes, que les pueden llegar obviamente las van a lucir en una cita, las van a dejar divinas, así que creo que son muy lindas opciones. Por supuesto, traté de que la mayoría sean nacionales para que ustedes las puedan conseguir, tanto en perfumerías como por internet, como por farmacias, hay algunas de ellas que se pueden conseguir en farmacias también, así que espero que las puedan conseguir, que las prueben, cuéntenme en los comentarios de todas estas cuál probarían o de cuáles estas si ya las tienen. Déjenmelo en los comentarios si les gustó alguna, si les gustaría probar otra, si ya tienen un caballito de batalla con perfumes accesibles, déjenmelo en los comentarios. Síganme en Instagram, arroba bardebeauty, las espero por allí también para charlar, para hablar por mensajitos directos. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse al canal, aprieten ese botoncito rojo si es que ya no lo tienen apretado, así se enteran de cuando subo un video, aprieten la campanita. Y nos vemos en el próximo video con otra temática. Ya dejamos las citas de lado, creo que vamos a ver. Vamos a ver qué sale para el próximo domingo. Les mando un beso grande y espero que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.